amigos, bienvenidos a mi canal, soy Andy. Este día quiero preparar para ustedes un delicioso postre. En mi país, en México, yo lo conozco como niño envuelto. Algunos otros países lo conocen como brazo de señorita o brazo gitano. Bueno, la realidad es que es un rico, rico postre que pueden disfrutar en familia. Así que les invito a que se queden a ver este video. Acompáñenme. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer nuestra leche condensada a baño maría, una hora por un lado y otra hora por el otro lado. Y este es el resultado, así nos debe de quedar nuestra leche para poder untar en nuestro pan una vez que ya esté horneado. Vamos a primero estar batiendo los huevos, vamos a ponerlos solos y vamos a batir por alrededor de un minuto en velocidad media. Después subimos la velocidad alta por alrededor de 2 a 3 minutos hasta que ya nos dé una consistencia esponjosa. Agregamos el azúcar en forma de lluvia y dejamos batir por alrededor de un minuto a velocidad alta. Ya cuando lo tenemos listo, vamos a agregar el resto de los ingredientes y vamos a tomar una espátula para mezclarlos. La harina la estaremos agregando en tres partes. He decidido dejar la grabación en tiempo real, ya que como pueden ver, vamos a estar solamente mezclando en movimientos envolventes. Se trata de solamente mezclar y no de batir para no bajar el aire que hemos puesto en la mezcla de los huevos y el azúcar. En este punto cambiamos la espátula por un batidor de globo y seguimos haciendo los movimientos envolventes hasta que se hayan disuelto todos los grumos de harina.
Ahora sí, vamos a preparar un molde que sea para galletas. Lo vamos a engrasar previamente o, como en mi caso, vamos a utilizar papel pergamino para llevar a hornear. Vamos a acomodar muy bien nuestra mezcla, bien hacia las orillas, para que nuestro pan quede completamente parejo. Llevaremos al horno a 350 grados Fahrenheit por alrededor de 15 a 20 minutos. Aquí yo he preparado un secador húmedo para vaciar el pan. Ahorita se van a dar cuenta por qué necesitamos utilizar ese secador. Y ahora, así el pan caliente, vamos a comenzar a untar nuestra leche condensada ya preparada y luego vamos a agregar la nuez. Necesitamos hacerlo lo más pronto que podamos para luego poder enrollar el pan y que no se nos quiebre. Y ahora sí, la razón por la cual yo puse un secador húmedo fue porque con él voy a estar estirando el pan y a la misma vez me voy a estar ayudando para enrollarlo. Si se fijan, enrollo, estiro el secador, vuelvo a enrollar, vuelvo a estirar y así hasta que termine con el pan. Ahora para finalizar voy a decorarlo agregando el restante de la leche y las nueces.
y así ha quedado terminado. Ahora estaré cortándolo en rebanadas para poder disfrutarlo. Esta deliciosa receta de este niño envuelto o brazo gitano. Muy rico, ¿verdad? Y muy fácil de preparar, con ingredientes muy económicos, con ingredientes que muchas veces podemos tener en nuestra cocina. Así que les invito a que ustedes también lo preparen en casa y lo disfruten en familia. Les invito a que le den like a este video, lo compartan y se suscriban a mi canal. Nos vemos la próxima con otro video interesante. Dios los bendiga.